hablando de nieve, este lo huele y tiene que venir aquí. David. Muy buenos días. Oyes oír hablar de nieve y te pones como loco. Ya sabes que, según me dijiste que nos tenemos que venir a Puebla de Lillo a pisar nieve, digo, pues venga, me pasé por Lusauto. Le dije a David, déjame un coche, hemos venido con los dos. Sí, señor. Y disfrutando, sí, señor. Porque mira, fíjate que ahora has ido a elegir a placer, ¿no? A placer. Hoy David nos ha dejado probar este Audi RS6, que es espectacular. Hemos estado viniendo por aquí, por la zona del Pantano, entre Boñar y Puebla de Lillo, con esas curvas, siempre respetando un poquito todos los límites, pero la verdad es que un comportamiento. Y luego allí tenemos aquí el Q3 naranja, con un color, vamos, que llama la atención por donde va. Sí, 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 qué bonito. Este hay que llevarlo a la nieve. Qué bonito, sí, señor. Bueno, pues yo me voy a montar en el coche. Y tú me sigues y así te vamos observando cómo vas. Venga, pues vamos para la estación. Y luego haces la prueba, a ver qué pasa. Perfecto, venga, nos vemos arriba. Hemos dejado a Fernando que subiera a la estación y nosotros nos hemos dado un poquito de tiempo para probar esta unidad, que concretamente estamos a bordo de este Audi RS6 tracción 4, que es una auténtica delicia que nos ha dejado David desde el concesionario, desde Lusauto. Y la verdad es que si algo podemos destacar de estos vehículos de esta gama alta de Audi es su facilidad de conducción, sobre todo cuando estamos circulando por estos puertos de montaña con carreteras sinuosas. Estamos en un coche cuyos modos de conducción tiene diferentes modos. Podemos utilizar los modos dinámicos, modos eficientes o incluso modos RS1, RS2, que nos permiten pues realmente conducir por estas carreteras con unas sensaciones espectaculares. Sus ruedas direccionables, también el tren trasero, nos dan una sensación increíble cuando estamos en curva, y en general también esa posición tan baja, tan pegada a la carretera de estos coches, pues nos transmiten unas sensaciones realmente impresionantes. En cuanto a sonido, pues qué decir, un motor de gasolina con un sonido ultra potente que nos descubre todos sus caballos, y unas sensaciones de volante, unos acabados tanto en tapicería como en todos los dispositivos de navegación electrónicos realmente envidiables. Un montón de extras. Tengo ahora mismo en el parabrisas, justo delante de mí, reflejada la velocidad a la que voy, la velocidad a la que está limitada esta carretera, que también conocemos los que subimos a esquiar a San Isidro y a la montaña, y en todo momento asistido por un montón de controles que nos están indicando tanto niveles de aceleración, niveles de revoluciones, las levas en el volante que nos permiten hacer un modo de conducción manual mucho más deportivo, y ahora mismo pues fijaros, pasando la famosa curbona con unas sensaciones realmente extraordinarias. También destacar en conducción la comodidad de los asientos. Esto es un coche muy amplio, es un coche para 5 plazas, con un buen maletero, pero con unos asientos, sobre todo estos delanteros de conducción, completamente que te arropan, ¿no? con un sistema de sujeción lateral que te hacen ir, la verdad es que muy cómodo. La posición al volante, pues también una posición muy cómoda. En todo momento estoy pudiendo observar toda la parte delantera del vehículo, y tanto los frenos, respuesta extraordinaria y un lujo, la verdad, el alcance de todos en nuestros amigos de Lusauto. Pues qué decir del interior de este RS6 4 con Lusauto. Bueno, pues un equipamiento realmente espectacular. Tenemos también sus dos cámaras de visión frontal y de visión trasera, que nos ayudan a esa asistencia en el aparcamiento, pero
digamos que en cuanto a los controles y las opciones que nos puede brindar este vehículo, pues son también similares, ¿no? Tenemos aquí en el cuadro principal de mandos una visión tanto de la velocidad como de las revoluciones, en la que también tenemos acceso a los controles de satélite, de posicionamiento. A través de los mapas de Google nos está posicionando siempre donde estamos, y los controles del navegador donde nos pueda llevar, tanto en la pantalla del salpicadero como en la pantalla principal. Tenemos los controles de temperatura, estos son completamente digitales, climatizador bizona y asientos calefactables también, que cuando estamos en la nieve y por las estaciones de esquí siempre es muy agradecido poderte sentar y conducir de una forma mucho más cómoda con los asientos calefactables. Y luego pues el volante está equipado con todo tipo de controles, tanto de los dispositivos de navegación, nos da en todo momento la información de la aceleración, los consumos, el par y, como decimos, también la navegación. Y por otro lado también los modos de conducción eficiente, RS, deportiva, y los controles de teléfono y de voz desde los cuales podemos llamar. Bueno, razón tenías de venir tú por tus medios. Bueno, es que la verdad, nos hemos bajado del RS6 y yo creo que me ha quedado la cara así un poco, mira que tengo poco pelo, pero despeinado, porque las sensaciones son increíbles con ese coche, y nos hemos montado en el Q3. Sí. Estamos en el Q3, esto es Sportback 40, es un TDI, 190 caballos, venimos de 600 en el RS6. 600 caballos. Y esto, bueno, esto es otra cosa, porque estamos hablando también, estamos ya en San Isidro, entramos con la carretera nevada y estamos hablando de un coche mucho más alto, lógicamente la posición de conducción mucho más elevada, y se ve con, bueno, un coche con el, cuando nos encontramos con carreteras nevadas, que se desenvuelve mucho mejor por esa altura, ¿no? Oye, yo estoy viendo ahí que el navegador es como si estuvieras viendo el Google Maps, ¿no? Sí, sí. Ahí con integrado todo el mismo salpicadero, donde tengo los controles de velocidad, de revoluciones, el mismo navegador que nos está marcando en todo momento por dónde estamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues estamos en San Isidro, ya empieza la temporada y las sensaciones con este coche pues también extraordinarias. Una posición de conducción muy cómoda, un volante con un tacto, una suavidad que realmente hace muy cómodo el conducir, y bueno, pues un montón también de equipamiento con estas pantallas de navegación, un lugar donde poder tener el teléfono móvil cargando también. Y bueno, son coches, Fernando, que realmente nuestros amigos de Luz Auto, David, nos brinda la posibilidad de probarlos antes de decidirnos. Oye, yo voy sentado aquí en el copiloto, me envuelve el asiento, no es nada, bueno, es una sensación muy agradable, como el estar en el sillón en el sofá en casa. De casa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo decíamos. Comodísimo. También con la otra unidad, con el RS6, son asientos muy envolventes. Sí, en sí, la, sí. En las curvas, no te caes. No te caes, no te caes a los lados. Y bueno, es un coche amplio también, ¿eh? Oye, muy amplio, muy amplio. Pese a ser un poquito más compacto que los de las gamas ya, digamos, los Q5, Q7, pero es un coche amplio, con un techo también solar que nos está aquí dando una sensación de amplitud tremenda. Una de las cosas que comentaba David es que él siempre coge coches automáticos. Oye, qué cosa más curiosa, ¿verdad? Sí, sí. Estamos en un coche automático, con tracción 4, decimos Sportback, 190 caballos, este es TDI, no es gasolina, es TDI, y tracción 4, al final son coches que para lo que a nosotros nos gusta, que es estar en la nieve como estamos hoy, funcionan pues de una manera espectacular, pero también tenemos modos de conducción manual, Fernando. Sí, sí. Pese a ser automáticos, podemos funcionar con ellos y conducirlos en manual. Tenemos aquí las levas en el volante que nos permiten hacer los cambios de una manera muy cómoda y, bueno, pues con unas sensaciones espectaculares. Oye, una de las cosas que siempre me llama la atención con los automáticos es que poco acostumbrados estamos los de esta tierra de utilizar el coche automático. Nos parece una cosa súper extraña y, sin embargo, es el que más rendimiento da, el que mejor resultados, el que mejor se conduce, y en el momento que uno coge un automático ya no vuelve a querer otro vehículo. Con lo cual, David está en lo acertado de todo, que el probar el automático y decir,
chicos, aquí me quedo, no quiero seguir con otro vehículo. Es una maravilla, la verdad. Entre el automático y que estamos en una marca como es Audi, sí, ya sí. Tenemos el total. Tenemos el total, se cierra el círculo, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que sí, una vez que pruebas un coche automático, un vehículo automático, es muy difícil cambiar, volver al manual. Pero también por esas experiencias y las sensaciones que comentamos, ¿no? Porque también tienes la posibilidad de llevarlo en esos modos, un poco más disfrutones, un poco ser tú el que controlas más el coche. Y sin duda, bueno, pues una variedad de opciones que se nos abren con todo el abanico de modelos y de vehículos que nos ofrece Lusauto, siempre de la mano, sobre todo de Audi. Pues nada, Fernando, yo creo que estamos llegando ya a la zona de Salencias de San Isidro. Vamos a, si te parece, a parar. Vemos los dos coches ya encima de la nieve y hacemos un repaso un poco del equipamiento. Sí, sí, por supuesto que sí. Venga, pues vamos a ello. Pues hablando un poquito del equipamiento de este Q3 Sportback, un 40 TDI, 190 caballos, también vemos que es un vehículo que viene completamente equipado. Ahora mismo estamos parados, vemos que tiene tanto cámara de visión frontal como una cámara de visión trasera que nos permite siempre tener una visión de nuestro alrededor cuando estamos en estas maniobras de aparcamiento. Comentaba con Fernando que aquí en mi cuadro de mandos, además de los dos relojes digamos de velocidad y revoluciones, tengo en todo momento el geoposicionamiento del vehículo a través de mapas de Google, siempre conectados y actualizados al instante. Estamos en la estación de San Isidro, en el sector de Salencias, y el posicionamiento es inmediato, justo en donde estamos. Y lo que decimos, ¿no? Bueno, pues un equipamiento, unos controles en el volante desde el que tengo acceso pues a toda la gama de equipamientos, tanto de radio como de teléfono, las levas para poder hacer esos modos de conducción manual, y bueno, pues unos dispositivos también de sonido y de climatización que siempre controlo a través de todos los menús que tengo disponibles y accesibles de manera muy, muy cómoda desde el salpicadero. Dos diferentes controles de temperatura para los dos asientos, tanto el del conductor como el del acompañante, y en este caso también el vehículo que viene equipado con asientos calefactables, que ahora en invierno se agradecen siempre que estamos por esas estaciones de esquí y circulamos por la nieve, ¿no? Y bueno, pues ¿qué más podemos ver? Vamos a ver un poquito también cómo está de maletero. Bueno, pues vamos a ver el maletero de este Q3 Sportback, un maletero, la verdad es que bastante espacioso también, con buen espacio tenemos aquí debajo la rueda de repuesto, y bueno, pues un maletero que nos permite también aquí cargar bien de material cuando venimos a la nieve para venir a esquiar. Botones de cierre automático, baja el solo, estamos acostumbrados, y también vemos aquí desde atrás los sensores, tanto delanteros como traseros, de aparcamiento. En definitiva, esta unidad concretamente, con este color, equipado también con ese line, este color naranja, que en la nieve se ve pues de una forma estupenda, ¿no? Y lo que decíamos también, esos asientos que te recogen tanto en las curvas como en esas conducciones por puerto y por carretera de una forma completamente eficiente y cómoda. Oye, vaya día que hemos cogido y vaya coches que nos hemos apañado aquí en un momento, ¿eh? La verdad que sí, ha sido un lujo de día, y poder probar estos coches de la mano de Lusauto, eso sí que ha sido un lujo, ¿eh? Oye, tenemos ahí a David y a su amigo, que se vayan a tomar un café. Nosotros, sí. Yo me cojo esto. Venga, y a ver lo que pasa. Vamos a dar una vuelta. Venga, para allá. No podíamos venir a la estación de San Isidro y no venir a verte, Natalia. Muchas gracias. Gracias a ti por venir.
Pues aquí estamos en la cafetería, que es uno de los puntos clave de San Isidro, ¿verdad? Sí, correcto. Cafetería, restaurante, Salencias. Porque tenéis cafetería abajo y restaurante arriba. Restaurante arriba y luego el hostal, en la parte de atrás, sí. Empezamos por la cafetería, si te parece, y me cuentas un poquito de cómo trabajáis aquí. Pues nada, mira, la cafetería está abierta todos los días, desde 8 de la mañana hasta 11 de la noche, y los fines de semana estamos hasta las 2 de la mañana. Tenemos una carta específica para la cafetería, y que es diferente de la que tenemos luego, lógicamente, en el restaurante. En el restaurante ya tenemos carta de restaurante y menú diario y menú de fin de semana. La que tenemos, la cafetería por un lado, y luego si queremos venir a comer, pues podemos venir a comer arriba. Sí, si queréis comer de plato, aquí por ejemplo es más hamburguesa, bocadillo, pizzas, raciones, croquetas, todo casero, todo hay que decirlo. Los nuggets, todo es casero aquí. Aunque hay mucho. Eso se agradece. Exacto, aunque hay mucha rotación, lo hacemos casero. ¿Vale? Y luego, si que el que quiere comer de cuchara, sentado tranquilamente, pues ya tenemos el comedor de arriba para el menú o para la carta. Ambos además con unas vistas maravillosas. Lo voy a pedir a Álvaro que gire un poquitín, porque es que mirad lo que se ve desde la terraza de esta cafetería. Qué lujo tener esto aquí, ¿verdad? Terrible, sí. Es muy bonito, la verdad que sí. Aquí podemos venir ya a desayunar desde antes de subir a la estación, pues paramos aquí a desayunar también. Exacto, a las 8 de la mañana ya está abierto con los pinchos preparados. Tenemos pinchos montaditos, o pinchos, lo que en Asturias se llaman pinchos, en León se llaman montaditos. Tenemos pinchos, tenemos pincho de tortilla, tenemos un poco de todo, el desayuno, lo que quieran, bollería, de todo. Tostas para más saludables con aceite y tomate, o sea, hay un poco, bastante variedad. Y un café buenísimo. Que además el café, porque las pistas que prácticamente acaba la pista a la puerta, entonces sí. Podéis venir esquiando hasta aquí, tomar un cafetín, ¿verdad? Y volvemos. Como veis, la pisapistas llega justo hasta aquí, que siempre nos pisan toda esta zona para poder preparar la terraza, porque los días de sol la gente le gusta mucho quedarse fuera. Nosotros en temporada alta, los sábados estamos haciendo, casi todos los sábados, fiestas. Aquí en la cafetería. En la cafetería tenemos un DJ, si hace bueno, pincha afuera, hacemos a presquí. A partir de las 4, 4 y media, hacemos un presquí aquí, que está muy bien, que la gente se acaba de esquiar y se toma aquí unas cervecitas o lo que quiera y vale. Tienen buena música. Y si hace malo, la música la metemos dentro. Lo trasladamos dentro, sí, claro. Cuando oscurece, igual, ya la metemos para adentro y hasta que aguanten. Jolín, pues un día como hoy estaríamos ahí fuera, ¿verdad? Hoy está precioso. Además, una apertura, vamos, espectacular. Yo no lo iba a decir, los ¿verdad? Los privilegiados que hayan podido venir hoy tienen que estar disfrutando, que vamos, porque ya ves, qué día. Ya te digo, y hablamos un poquito también del hostal que tenéis aquí atrás, ¿verdad? Exacto. ¿Cuántas habitaciones tenéis, por ejemplo? Mira, tenemos 23 habitaciones, hay dobles, triples, cuádruples, séptuples. Tenemos habitación porque las instalaciones están preparadas para accesibilidad, para minusválidos. Entonces tenemos dos habitaciones de minusválidos y se puede acceder desde el hostal a la cafetería sin ningún inconveniente. Eso está muy bien. Aparte, como tenemos a los niños de las Semanas Blancas, que es vienen y se alojan, pues tenemos habitaciones séptuples y cuádruples, que es más o menos donde los metemos. Tienes aquí unos niños entre semana, vaya jaleo. Tenemos 100 niños diarios y estamos encantados. La mitad se quedan alojados y están de lunes a viernes, y la otra mitad solo vienen a comer, son los niños que suben, esquían y luego comen. Y nada, en el hostal pues tenemos el wifi, tenemos televisión, luego veréis una habitación que está, yo creo que bastante bien, y nada más. ¿Y tenemos alojamiento de media pensión completa? Sí, tenemos alojamiento solo o con desayuno, o media pensión o pensión completa, lo que quiera el cliente. No, y es que además nos podemos alojar, podemos comer, podemos desayunar, pero también podemos alquilar el material. También podemos alquilar el material, sí. Yo todo lo que nos pida el cliente se lo facilitamos. Entonces nosotros, como en el edificio de enfrente tenemos un alquiler, ya yo llevo 18 años ya aquí en San Isidro, no me gusta la montaña, ¿sabes? Nada. Nada. Y tenemos un alquiler allí y una tienda, y entonces les podemos facilitar todo lo que necesiten. También para todas las edades, para todo tipo, tanto snow. Tenemos ropita desde 9 meses y esquís desde, los hay de plástico también, pero bueno, desde 3 añitos, que es lo recomendable, 3, 4, ya tenemos esquís y todo. Y tablas de snow, pequeñitas así, sí, sí, hay de todo. Y Natalia, para reservarte todos estos servicios, para contactar contigo, para el hotel, para el alquiler de esquís. Pues tenemos, nosotros tenemos habilitado el Facebook, que es Cafetería Restaurante Salencias. Ahí viene el teléfono de las reservas, tanto para los
hostal como para el restaurante, y da igual, podría ser también el mismo que para la tienda y el alquiler. Y en la tienda del alquiler se llama Grip Snow la tienda, y la página es gripsnow.com, y ahí vienen todos los datos. Muy bien, pues mira, nos lo apuntamos todo para, oye, cuando vengamos aquí, comemos, dormimos, nos dejan el alquiler, venimos de completo. Así que Natalia, muchísimas gracias, porque es un placer conocerte y verte. Gracias, gracias a ti, y dejo disfrutar. Bueno, David, estamos aquí en la estación de San Isidro, estamos en la parte de arriba. Yo siempre me quedaba abajo, en Salencias, donde aparcan todos los coches y demás, y esto es otro espectáculo diferente, ¿no? Hemos subido a Cebolledo, ya estamos pisando nieve. O sea, eso es Cebolledo. Este es el sector de Cebolledo. Ajá. San Isidro tiene cuatro sectores, sí. Salencias, Cebolledo, Requejines y Riopinos, que es el otro sector que pasa al lado, al Valle de Vegarada, ya que de Lugueros. Que se va por Lugueros. Se va por Lugueros, que es el otro acceso que tenemos a San Isidro desde León. ¿Y sería...? Cruzando. Justo ahí detrás, sí, detrás donde acaba este telesilla, anda, detrás ya estaba el de Lugueros. Qué bueno. Sí, sí. Qué bueno. Entonces, esto es. Cebolledo. Y en Cebolledo, yo aquí ahora estoy viendo un montón de actividad, porque vemos una máquina, sí. ¿Qué es lo que está haciendo, claro, aquel Fernando, vehículo? Tú piensas que la temporada ya abre, está ya preparando los últimos preparativos para arrancar, y las máquinas están trabajando la nieve, pisando para las igualarlo pistas, un poco. Para que todo quede liso como la alfombra que nos gusta a los esquiadores esquiar, sí. ¿No? Y bueno, este año tenemos como novedad también que la estación ha equipado la cinta de debutantes con una capota, que lo que permite es que cuando nieva no haya que limpiar la cinta todos los días. Esta capota que vemos aquí enfrente, esta es la zona de debutantes, la gente que aprende, y por dentro va una cinta, por dentro de ese gusano que sube a la gente hasta aquella caseta, y entonces esa es la zona de debutantes. Esa es la novedad más interesante que tiene. Pues no sabía yo. Y luego hay dos remontes, uno que es esa telesilla y este otro que está parado. Exacto. Son los dos telesillas que funcionan. Los dos telesillas, aquel es el que nos da acceso al otro sector, que es Requejines, que está detrás de toda esta sierra de Sentiles, sí. Y esta otra es la que nos da el acceso a la zona al Valle de Valdelugueros, sí. de Lugueros, de Río Pino. Sí. Y luego la gente, ¿por dónde baja esquiando? Pues fíjate, aquí tenemos pistas de todas las variedades. Sí. Estas de aquí abajo, como decimos, son verdes para iniciación. Sí, las ya vemos ahí que son muy suaves. Más suave, aquí utilizan los debutantes las pistas verdes. Tenemos después de las verdes en nivel de dificultad las azules, que son las que vienen, digamos, haciendo una S, la pista de la travesía. Efectivamente, sí. Luego tenemos las rojas, que es aquella que baja de color rojo Sentiles, y luego las negras, que son las que quedan ya por fuera de pista para los esquiadores más expertos. Sí, que bajan ya a cañón. A cañón. Así que nada, bueno, Fernando. ¿Qué servicios nos da la estación aquí? Porque aquí me parece que hay una cafetería detrás de Pablo, ¿no? Sí, todos los sectores, tanto Salencias como Cebolledo, Río Pinos y Requejines, tienen su sector de servicios con cafetería, restaurante o bar en el que te sirven bocadillos, y luego también las zonas de acceso tienen sus correspondientes alquileres. En la parte de Salencias tenemos alquiler de material, y en la parte de Río Pinos, la gente que viene por el acceso de Lugueros también tiene un alquiler de material y forfaits, taquillas. Sí. Oye, vamos a ver, una cosa, yo nunca he esquiado, entre otras cosas porque tengo una lesión de pie, entonces lo único que puedo hacer es ya de quedarme cojo, ¿no? Pero bueno, pues a lo mejor me apetece venir y ¿qué puedo alquilar? ¿De raquetas, sí, y esto? Podemos alquilar material de esquí o de snowboard, pero también efectivamente se puede alquilar raquetas de nieve, hacer alguna ruta, hay una ruta muy bonita hasta el lago Usente, muy sencilla, por unas zonas muy llanas y que es relativamente fácil avanzar, y también trineos, también te alquilan trineos para los niños que puedan deslizarse por la nieve también. Es decir, que yo puedo venir de vestido de calle, vengo simplemente a tomarme un café y luego digo, pues me ha picado la curiosidad. Las raquetas de nieve es conveniente siempre llevar una buena bota, un buen calzado para... O sea que yo sobre esta bota yo me puedo...
puedo adaptar, podríamos, ¿no?, atarla, ¿vale?, y a la raqueta y darnos una vuelta. Lo bueno que tienen las raquetas es que no nos hundimos. Claro, claro, sí, porque siempre, bueno, esto está pisado, pero habrá, claro, zonas... Claro, en el momento que nos salimos fuera de las zonas que están pisadas, muchas veces la nieve hasta la cintura. Bueno, oye, fíjate que están... bueno, hoy, lógicamente, estamos grabando unos días antes de la emisión, con lo cual esto se abre mañana. Mañana. O sea, ya saben cuándo estamos grabando. Tenemos... Y está todo preparado. Vemos que hay personal de la Diputación, los remontes probándose. Sí, están haciendo todas las pruebas de funcionamiento, sí, para que mañana, día 1 de diciembre, que se da el pistoletazo de salida de la temporada, esté todo funcionando a la perfección. Oye, yo creo que si pudiéramos ver de forma virtual cómo está toda la gente aficionada, tienen que estar todos ahí como en un puesto de salida diciendo... ¿Cuándo llegará mañana? ¿Día 1 de diciembre? Para los esquiadores el verano se nos hace muy largo desde que termina la temporada en abril y por fin este año la, sí, nieve ha llegado a tiempo. Y ha llegado justo en el mismo momento. En el mejor momento, sí, ¿no? Sí. Porque llega tres días antes, se abre la pista del puente, ese puente magnífico que hay de la Constitución. Fíjate que este año, bueno, además tenemos un puente largo de 5 días, fiesta de la Constitución lunes, fiesta de la Inmaculada miércoles, están todos los alojamientos con las reservas completas, a tope, y se avecina, la verdad, es que inicio de temporada de los que ya hacía falta. Bueno, pues estamos disfrutando hoy, 30 de noviembre, porque es así cuando lo hemos estado grabando, un día inmenso, y esperemos que venga así estos primeros días de disfrute, tanto del aficionado a la nieve y como del que no sea aficionado, porque esto es un lujo, el venir aquí, disfrutar, ver simplemente el panorama que hay aquí, sí, la actividad, la naturaleza, el aire libre, los deportes de nieve en León. Tenemos que potenciarlos, tenemos que creer en ellos, tenemos una joya, esto es oro blanco para nuestra provincia. Oye, nos y comentaban, no podemos dejar de pensar. Nos comentaban que poco nos sabemos promocionar, sobre todo con los madrileños, que están a nada, a Madrid, hora y media, 2 horas de León Madrid, en AVE. Ahora mismo en AVE está 2 horas, tienen alquiler de vehículos en la misma estación, en coche en 3 horas y media nos podemos plantar en la montaña de León, y la verdad es que tenemos que abrir todo esto a Madrid, porque estamos muy cerca, estamos convencidos, sí, de que no se conoce, hay que darlo a conocer. Sí, los madrileños conocen esto, Sierra Nevada para ellos sería pues una parte. Además te voy a decir una cosa, aquí se come mucho mejor. ¡Hombre! Que nos lo digan a nosotros. Bueno, vamos a continuar un poquito por San Isidro. Pues hoy, en lugar de llegar a San Isidro, hemos seguido un poquito más adelante y hemos llegado hasta La Braña, donde está aquí Fernando. Muchísimas gracias, Fernando, por invitarnos aquí a La Braña. Sí, cómo no. Aquí estamos, en La Raya. En La Raya, justo, además. La Braña, que ya no sé cuántos años lleváis aquí. Bueno, pues creo que van a ser 60 años para el año que viene. Ya mis abuelos empezaron esto pues a modo de trabajo de verano, y sin querer, pues bueno, todo surgió y bueno, se fueron alineando las cosas y aquí seguimos. Bueno, habéis ido evolucionando además porque La Braña está dividido en varios complejos. Cuéntanos un poco cómo es esa división. Sí, vamos a ver, nosotros inicialmente esto era un bar, que no era ni aquí, era donde tenemos hoy en día un albergue. Entonces, a día de hoy tenemos albergue, con habitaciones que van de varias plazas, empiezan en 2, 4, varias plazas. Tenemos hotel de 3 estrellas con 16 habitaciones, tenemos hotel de 1 estrella con 11 habitaciones, pensión rural con 6 habitaciones y 2 restaurantes. Sí. Aquí entra gente, ¿eh? Sí, nosotros la capacidad nuestra es bastante amplia, andamos rondando siempre las 100 personas, por ahí. Y esta zona en la que nos encontramos ahora, esta zona de comedor donde tenemos a todos los niños, la comida me están diciendo que buenísima. Bueno, hacemos lo que podemos, pero sí es verdad que nos esmeramos mucho en la calidad y en el servicio, porque bueno, vivimos de ello, llevamos muchos años viviendo de ello y tenemos intención de seguir haciéndolo. Por tanto, nuestra cocina no está subcontratada a nadie, o sea, quien cocina es mi madre, mis 2 hermanos están en cocina también, entonces eso hace pensar que no tenemos cualquier persona contratada ahí, sino que, bueno, que ponemos mucho interés en que salgan muy bien las cosas de cocina. Trabajamos muy bien la fabada es el plato típico asturiano, ¿no? Estamos en el límite de provincia y se venden muchísimas. Si te digo que se venden alrededor de 800 kilos de fabas al año,
No hay ningún, casi ningún día que no la haya, casi ningún día, todos los días tenemos fabada. Estamos esquiando en San Isidro y se nos antoja esa fabada, solo hay que cruzar un poquitín y venimos a comerla. Sí, medio kilómetro y llegáis. Y por ejemplo, ¿de día, de diario o de fin de semana tenemos menú para venir aquí a comer? Por supuesto, nosotros trabajamos un menú de semana a un precio bastante económico, 12 euros con tres primeros y tres segundos, con postre y café. De fin de semana es un poquito más caro, lo que pasa que es mucho más elaborado. Trabajamos un menú de 22 euros que suele tener siempre una ensalada pues con aguacate o con salmón o con perdiz escabechada. Solemos tener siempre la fabada, que no puede faltar, y también hay o una pasta o unos calamares con arroz al ajillo o algo así de entrada. De segundo siempre tenemos una plancha de carne o de parrilla. Tenemos entrecot muy rico, tenemos pluma de cerdo ibérica, tenemos bueno, solomillos, tal. Después siempre meten algún pescado y algún guiso. Nuestra gama va por ahí, o sea, plancha, parrilla, carne guisada y pescado, con un postre elaborado, pues muchas veces hay unos vasitos de charlota, unos vasitos de tiramisú, bueno, se funcionan muy bien. Se dan todo comida casera, menús. O sea que ya con eso ya lo decimos todo. Se dan muchísimos menús y eso quiere decir que a la gente le gusta. De noche también trabajamos muy bien la carta, o sea, bueno, la gente solicita mucho de la carta. El buey a la piedra es un plato que llevamos trabajando unos 15 años y la gente, los críos muchos solicitan siempre el buey a la piedra y sobre todo el postre, los críos siempre vienen con... A ver, claro, decimos los críos porque empezaron siendo críos. ¿Qué pasa? Que esos críos de hace 15 años hoy ya no son tan críos, ¿entiendes? Y vienen con el recuerdo del volcán. Nosotros tenemos un postre que se llama volcán de chocolate caliente con helado de mandarina y se vende muchísimo. Es un bizcocho de chocolate como si fuera un culán, pero bueno, se echó por nosotros aquí y bueno, es impresionante. Bien, pues ya tenemos el teléfono de contacto, sabemos cómo contactar con vosotros para venir a comer un fin de semana, entre semana, aquí siempre están abiertos y con sitio porque esto es muy grande, para atenderles a todos y sobre todo vengan a probar la comida porque me has dejado con una gula terrible. Muchísimas gracias, Fernando. Venga, gracias a vosotros, gracias a vosotros. Pues estamos aquí con Guillermo. Guillermo, buenos días. Buenos días. ¿Qué, has venido a hacer esquí de travesía? Esquí de travesía. No podías aguantar más. No me podía aguantar más. Estamos, como decimos, en San Isidro, abriendo la temporada. Esto arranca mañana, la estación está preparando todo para un inicio de temporada espectacular, pero tú no te has podido aguantar. No me puedo aguantar, estamos ansiosos de que abra ya. Cuéntame un poco, ¿qué es lo que tienes en las manos y has tenido en los pies? Bueno, pues estos son unos esquís de travesía, que son como unos esquís normales, más o menos, salvo que la fijación... te deja que el pie se levante el talón. Ajá. Y luego por debajo tenemos aquí unas pegatinas que se llaman pieles de foca o focas. Ajá. Que hacen que no te resbales, solo resbala hacia adelante el esquí y hacia atrás no. Esto te permite avanzar por encima de la nieve y deslizar, pero sin irte hacia atrás, ¿verdad? Eso es. Ajá. Y mientras abren y no, subimos caminando. Bueno, oye, y eso de subir caminando a la gente le asusta un poco porque, pero ¿cómo vas a subir por esta montaña caminando? ¿Es tan fiero como lo pintan o se lleva bien? No. Se lleva bien. Al final... Y premia la bajada, después la bajada es solo para ti, no baja nadie más. Claro, merece la pena. Estamos subiendo con esas pieles de foca puestas en las suelas, pero luego cuando llegamos arriba hay que hacer alguna operación, ¿verdad? Sí. Cuéntanos. Hombre, es un poco lo aburrido del tema. Tú cuando llegas arriba hay que quitar las pieles, apretar las botas y tal, pero luego una vez que haces esto, bajas igual que con unos esquís normales. Como si fueras esquiando normal. Exactamente, ¿verdad? Igual. Hombre, hay que tener un poco de nivelín de esquí, hay que tener cuidado porque si te mancas... Igual no hay nadie que te vaya a buscar. Estas pistas de San Isidro, en estos días en los que la estación todavía no ha abierto o no hay esquiadores por las pistas, es ideal para poder practicar, pero me imagino que a ti también te gustará buscar sitios más recónditos, ir a probar nieve virgen y nieve polvo. Hombre, está claro, al final hoy venimos a la estación porque desgraciadamente, como pasa aquí en el norte siempre, caen las mejores nevadas y primero, pero después, antes de que nos dé tiempo a probarlas, llega la lluvia y tenemos toda la nieve, como se puede ver, igual que un cristal. Se ve bajar ahí los ríos de agua. Estamos muy cerca del mar y es un poquito nuestro talón de Aquiles aquí en la cordillera, la cercanía al mar, lo que dices, ¿verdad? No es muy normal que después de una nevada como la que ha habido nos quede esta nieve tan buena. Entonces hay que aprovecharla muy rápido. Hay que aprovechar y venimos aquí a parasitar un poco el trabajo de las máquinas que nos dejaron la pista como una alfombra, perfecta, ¿verdad? Para nosotros. Pues nada, Guillermo, muchas gracias por explicarnos y nada, que tengas una estupenda temporada, que esto ya arranca. Muchas gracias. Gracias. Un placer.
Pues estamos con Olga, la directora de la estación de San Isidro. Olga, buenos días. Muy buenos días. Que por fin estamos aquí encima de la nieve y con la estación que veo que está preparada ya con todo como una alfombra. Está estupenda, sí. Hemos tenido un fin de semana con un temporal muy, muy intenso de nieve y de viento, pero que ha merecido la pena porque nos ha dejado la estación cargada de nieve y bueno, pues la estamos trabajando ya de cara a la apertura que es mañana. Uh-huh. Y el puente que está ahí de la Constitución Inmaculada, pues ya intentar ofrecer el 100% de las instalaciones. Un puente largo, este año es un puente de 5 días. Largo, sí. Y claro, yo me imagino que después de un temporal como el que hemos tenido con esta borrasca durante muchos días, preparar la estación no es una cosa fácil, ¿verdad? Pues no, la verdad que tiene su enjundia, sobre todo porque los días que está de temporal, uh-huh, intentamos también ir avanzando, ¿no? Lo cual se hace bastante complicado. Pero días como los de hoy, que salen así muy luminosos y despejados, pues ya ves todas las condiciones de la nieve, de cómo están los ventisqueros, y entonces se trabaja mejor, pero claro, faltan horas. Uh-huh. Faltan horas, falta máquina, o sea, en realidad necesitaríamos multiplicarlo todo por mucho más para que fuera un servicio más inmediato, pero bueno, a base de duro, sí, trabajo, lo tenemos ya preparado de cara a mañana. Como yo suelo decir, a veces trabajamos con los medios de los que disponemos, pero también es cierto que tenemos todo preparado ya para darle el pistoletazo de salida a esta temporada 2021-2022, uh-huh, que viene con novedades en cuanto a restricciones o no restricciones COVID y también con algunas novedades en equipamiento que estrenamos, pues, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito, si quieres, esas novedades de equipamiento. Pues las novedades de equipamiento, las más destacables, vamos a poner la más destacable, es algo que les hace mucha ilusión a todos los esquiadores debutantes y que se inician, que lo tenemos además aquí al fondo, lo podemos observar. Lo estamos viendo, ¿no? No sé si se apreciará suficientemente porque está un poco cubierto por la nieve. Hay dos cintas transportadoras y están cubiertas. Antes estaban descubiertas, lo cual limitaba mucho su utilización los días que había ventisca, uh-huh, porque el esquiador podía resbalarse. Se acumulaba demasiada nieve y entonces el periodo de desenterrar también limitaba su uso. Uh-huh. Y ahora, pues de esta manera, el esquiador irá dentro de ese túnel que es totalmente transparente y luminoso. Y no afectará para nada ni el viento, ni la ventisca, ni la nieve. Y eso es la delicia, pues, de todos los que se inician, porque esa bajada da acceso a dos pistas de debutantes. Al final, una zona de iniciación muy cómoda, porque accedemos a ella desde el propio parking. Claro. La tenemos muy a mano, no hace falta montarse en otros aparatos. Sí. Y lo que dices, ¿no? Muy confortable en cuanto también a vosotros, de cara a la logística, a la operativa, el día a día, después de una gran nevada que os deja abrirla y ponerla a disposición muy rápido. Y también en cuanto a los propios esquiadores que van esquiadores mucho más familiares, pues, que vienen a acompañarles, exacto, y que les gusta, que igual ellos no son aficionados, pero están ahí en la cafetería, en la terraza, tomándose algo y, bueno, se acercan en un momento y están viendo los progresos de, uh-huh, de los peques de la casa o de las personas con las que hayan venido, ¿no? Sí. Me comentabas también que era un poquito la novedad más vistosa, pero tenemos, sí, algunas otras tenemos novedades. Algunas otras de operatividad y, uh-huh, funcionamiento también para dar el mejor servicio, uh-huh, como puede ser una turbofresa. Uh-huh. Habéis comprado una tenemos nueva, ¿verdad? Aquí, uh-huh, para los accesos. Esa nos ayuda a limpiar los accesos a los remontes, que, uh-huh, a veces es complicado porque los espacios son más reducidos y la máquina pisa a pista, pues no puede hacer ese trabajo. Entonces, con esto, pues ganamos tiempo y garantizamos una mayor limpieza de la nieve. Uh-huh. Después pilas, también la revegetación, que ya no se ve porque eso se hace todo en periodo fuera de explotación, que es toda la estación está con revegetación. Por debajo de la nieve, ¿verdad? Por debajo de la nieve, cuando acaba la temporada, este suelo que tenemos, pues no es muy agradecido, y entonces todos los años hacemos revegetación trayendo la hierba de la, uh-huh, zona más cercana, a ver si prende un poquito, y se echa por todas las pistas. Eso nos permite que con menos capa de nieve, con menos espesor, podáis trabajar y pueda haber la estación abierta, ¿verdad? Que la nieve pues aguante mucho más, uh-huh, repose mucho más
y que el manto ya enfríe de otra manera y bueno, que la nieve se sujete, por decirlo de alguna forma. Unas novedades que, como decimos también, se centran en todos estos dispositivos que me comentabas antes a micrófono cerrado para combatir el COVID, ¿no? La pandemia. Sí. ¿Qué cosas tenemos también que tomar precauciones durante esta temporada? Tenemos alguna otra cosita más, pero bueno, por no estar aquí todo el rato, digo. Otra cosa muy positiva este año es bueno, que gracias a que el COVID parece que estamos en un buen momento, pues ya no tenemos los aforos limitados como tuvimos el año pasado, con lo cual eso va a ser pues una garantía para todos los esquiadores que quieran venir a la estación, que en principio sin ningún tipo de restricción podrán acceder a los remontes sin andar pendientes de reservas, ni de ahora, hoy he llegado tarde, hace muy bueno pero no puedo, no. En principio no va a haber en problema. En las circunstancias actuales me imagino que se va a mantener un poquito esa tendencia, ¿no? Sí, esa tendencia en cuanto al aforo y luego en cuanto a las medidas, pues nosotros vamos aplicando las que en cada momento establecen los órganos de sanitarios. Que estamos no tenemos ningún nivel de aplicación, bueno, pues no se aplican, pero siempre tenemos en cuenta pues el metro y medio, la distancia, que es la distancia de seguridad, intentar que en los interiores la gente pues vaya con mascarilla lo máximo posible. En los remontes y colas también. En los remontes, bueno, yo apelo siempre a la responsabilidad individual, porque en exteriores ya sabéis que no es necesario, pero si tú vas a estar a menos de un metro y medio, lo lógico es que te la pongas. Claro. Y más en un sitio como este, que todo el mundo suele llevar el pub, está protegido, por lo cual creo que no es, es de recibo. Es de recibo que la gente ya se lo ponga para mayor garantía y mayor disfrute. Pues nada, a punto de arrancar la temporada ya, mañana empezamos y con todo operativo, todo disponible para dar el pistoletazo de salida, me imagino que también los servicios de restauración, las cafeterías, las escuelas, todo disponible para recibir a los turistas y a los usuarios, ¿verdad? Sí, estábamos todos deseando y bueno, ya que tenemos la oportunidad de arrancar con el primer puente que es tan deseado, la nieve, y con nieve, pues estamos todos, bueno, deseando que llegue ya mañana y que el público pueda disfrutarlo y ofrecer, si es posible, ya para de cara al puente, el 100% de la estación, los 27,4 kilómetros. Por cierto, estoy diciendo que tenemos unos espesores entre 50 centímetros y un metro 20. Un metro 20. Probablemente en algunas zonas haya más, pero a causa de los ventisqueros, pues bueno, hay que ir moviendo, pero que no está nada mal para empezar, ¿eh? Está muy bien, la verdad es que la primera nevada todos sabemos que tiene que ser muy abundante para poder abrir. Tenemos suerte, como dices, vamos a poder ver la estación en su máximo esplendor. Y nada, Olga, te deseo toda la suerte, la mejor temporada, que el tiempo nos deje disfrutar de San Isidro y de la nieve en nuestra provincia de León, que como decimos siempre, estamos intentando reivindicar este oro blanco, ¿verdad? Exactamente, pues nada, y yo invito a todos a que vengan a disfrutar de San Isidro y sus pistas, sus remontes. Es una estación tranquila, familiar y segura. Pues nada, nos vemos en San Isidro.